Intervención, yo quiero agradecer el tono con que ha ido desarrollándose esta presentación del presupuesto de sanidad y política social. He intentado responder, tomar nota de todas las preguntas y de todos los preguntas o problemas que no veía en el presupuesto los grupos de la oposición. Creo que lo he hecho y he respondido prácticamente a casi todo. Estoy de acuerdo con usted, señora Rosique, en que tenemos que seguir trabajando en los programas de sensibilización de cáncer de mama. En eso estamos trabajando, pero eso muchas veces no significa que tengamos que destinar más partidas presupuestarias. Las campañas no solamente se pueden hacer de muchas formas, de muchas maneras, y necesariamente no tiene que ser poniendo más dinero. Con respecto al tema del cáncer de colon y cáncer de recto, yo creo que ya hubo aquí un debate en esta asamblea monográfico, precisamente, donde yo entonces era la portavoz del grupo parlamentario, y quedó suficientemente claro que la implementación de este programa iba a ser paulatino a lo largo del tiempo, con lo cual al final llegaríamos igual que a completar el rango de población de 50 a 69 años. Es una implantación sucesiva y, por lo tanto, cada año vamos a ir ampliando el rango de edad a los que se le hace esta práctica de detección precoz de cáncer de colon y recto. Yo creo que entre todos hemos logrado establecer en sanidad procedimientos claros para atender determinadas patologías globales y donde tenemos que seguir buscando la eficiencia. Para eso es para lo que nos han puesto los ciudadanos aquí. Y hay que hacerlo en cada acto médico, en cada servicio que prestamos a los ciudadanos. Si logramos tratar a cada paciente de forma individualizada, dándole lo que necesita, estaremos siendo eficientes. Y el paciente se va a sentir bien atendido y el paciente va a ver que el sistema funciona, que tenemos unos magníficos profesionales que están dando respuesta a esas necesidades sanitarias. Pero es que también tenemos otra parte social a la cual también le damos respuesta, y yo creo que desde luego no nos dejamos en la cuneta a nadie. Le estamos dando respuesta a las familias, le estamos dando respuesta a la violencia de género, le estamos dando respuesta a los menores que tenemos tutelados, a los menores que tienen, que están bajo la tutela judicializado y que también tenemos que asumir las comunidades autónomas. Le estamos dando cabida a los inmigrantes, estamos atendiendo las necesidades sociales que vemos en el día a día. Estamos trabajando en los comedores sociales de las ONG, estamos trabajando con las personas dependientes, estamos trabajando con las personas mayores, estamos trabajando con las personas en exclusión social y vamos a seguir trabajando, porque ese es nuestro empeño, ese es mi empeño y el de mi equipo, ese es el empeño que tenemos que tener todos por conseguir que la sanidad pública y los servicios sociales que prestamos sean los que de verdad nos están demandando los ciudadanos. En eso estamos y en eso nos ocupamos. Muchas gracias a todos.